El municipio de Maipú continúa con la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos. En esta oportunidad, la responsable del área de bromatología, Sabrina Elizondo, estuvo presente en el barrio de Villa Italia y nos comenta acerca de cómo se desarrolla la campaña. Estamos acá en el CAPS de Villa Italia. El día de hoy estamos vacunando todas las mascotas, tanto perros como gatos. Estamos realizando la campaña anual de la vacunación antirrábica. Vamos a estar el día de hoy y mañana en esta sede del CAP de Villa Italia y jueves y viernes vamos a estar en la plaza del barrio Alvarado. Los horarios de vacunación es de 10 de la mañana a 12:30 horas. Se pueden vacunar todo lo que es macho y hembras de perros y gatos. Las hembras no deben estar preñadas y lo que solicitamos es que todos aquellos personas que vayan a traer un gatito, que por favor lo traigan adentro de una mochila para evitar accidentes, tanto que se escapen o que lastimen al propio dueño, ¿sí? Bueno, es totalmente gratuito y además nosotros lo que hacemos es tratar de que la gente además castre a su mascota, así que no solamente vacunamos sino que además estamos dando turnos para castrar en forma gratuita. Esto hay que hacer mucho hincapié porque no todos los municipios realizan lo que es la campaña de castración gratuito. Hay que aprovecharla. Es la única manera de poder controlar la población animal, porque después por ahí la gente no está conforme, que andan perros en la calle, que andan perros sueltos, pero la única manera de controlar esto es castrando tanto al macho como a la hembra. Y ser responsables y conscientes, ¿no? De que en el momento de decimos, no, tenemos nuestro perro adentro, ¿no? De esta manera controlamos y no necesitamos castrarlo. Pero bueno, ese perro puede, por ahí abrimos la puerta y ese perro puede escapar a la vía pública y bueno, o cometer un accidente, o morder a una persona, o por ahí también quedar preñado. Hay mucha gente acá en Maipú que tiene como mal hábito abrir la puerta para que su perro salga a pasear libremente, ¿sí? Hay que ser responsable. Solamente el perro debería salir a la calle con su correa, con su collar, para evitar estos accidentes y además la proliferación, ¿no?, de animales, ¿no? Hay que castrarlos, ¿sí? Este año se va a realizar por primera vez. Estamos muy contentos. El día 23 de noviembre vamos a tener la concurrencia de la Facultad de Tandil, de la Cátedra de Cirugía. Van a venir aproximadamente 11 alumnos y 7 docentes, con lo cual vamos a hacer una jornada extensa de castraciones. Está previsto realizar alrededor de 25 cirugías ese día. Así que todas aquellas personas que deseen castrar a su animal, ese día tenemos una fecha para poder aprovechar, importante. Nosotros nos da mucha alegría de que podamos abrir las puertas, ¿no?, del municipio y que venga la Facultad de Tandil, que es tan importante, ¿no? Bueno, estamos ya casi finalizando la jornada de vacunación. Nos queda acá en Maipú, nos queda Villa Italia terminar el día de mañana y la Plaza Alvarado jueves y viernes. Después vamos a realizar en Las Armas el día primero de noviembre, que lo vamos a realizar además con castraciones también en Las Armas. Y el día 2 de noviembre vamos a hacer la campaña de vacunación en Santo Domingo. Así que todas aquellas personas que por favor se acerquen a la delegación de Las Armas en Santo Domingo, donde vamos a vacunar. Este año lo que hemos visto, y en otros años anteriores, que la verdad la gente de Villa Italia es la que más ha concurrido a vacunación. La verdad que estamos muy contentos en este barrio. Ya en una hora hemos llegado a vacunar 40 animales. Es un barrio que siempre responde. Y bueno, y este año también tenemos a un miembro de AMAR, Aidar Igarat, que nos está ayudando en esta campaña de vacunación y va convocando a la gente que por ahí no llegó a enterarse por medio de los medios o de los folletos que hemos colocado en la calle con el calendario de vacunación, y va casa por casa tocándoles el timbre y avisándoles de que estamos acá vacunando.